Pi, pi, pi. Vale. Buenas. Buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Coméntame, ¿qué necesitas? Pues la verdad es que me apetece un combo de esos completos de nachos, taco y chimichanga. Vale, un segundito. No, chimichanga en verdad creo que no tenéis. Te digo si quieres. No, pero yo quiero un completo de esos. Un completo. Vale, Sí. un segundito. Para asegurarme que al final hoy he abierto yo solo, que soy el de Ya, ya seguridad. te veo. Bueno, da igual. Y he dicho, necesito un pequeño sobresueldo. Ya, me imagino. Vale. Yo Solo no me puedo para. quejar de lo que cobro. Solo para asegurar, ¿vale? Ajá. Entonces, ¿tú quieres el paquete lleno, que es nachos y bebida? No, ¿O la combi completa? es la combi Vale, completa. la combi completa, que es tacos, nachos y 1000 de vi. Eso es. Ok, Pero marchando. el ¿Sí? taco sin Es. tonterías, de carne. Vale. Entonces, ¿quieres? Taco Nacho, 1000 de vida. Ok, ningún problema. ¿Alguna preferencia concreta? O. No, no. Vale. Especialidad de la casa. Yo me fío. Ok, pues dame un segundito. Cerdo sazonado. Cerdo sazonador. Sazonador. Y agua. Y pan y carne. Pan y carne.
Vale, la combi completa. Aquí lo tengo encima. Vale. Vale, te dejo una facturita por aquí. ¿Vale? ¿Ya está la factura? Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Y te dejo por aquí. Tienes esto aquí. Esto aquí. Pues la verdad que por 280 Y renta este sí, combito, ¿eh? la verdad es que sí, es de los mejores. Es de los mejores porque encima te aseguras que durante mucho tiempo lo tienes todo. Todo servido. Bien. Es lo bueno que tiene, de hecho. Bueno, voy a comérmelo, a ver qué tal. Bueno, no es Okay. que no tengo mucha hambre ahora. Yo creo que me lo Pues, voy a guardar un poco. sí, eso te iba a decir yo. Si estás más o menos bien y has venido sobre todo para asegurar, mi consejo sería que te lo guardases en la bolsita Pues sí. y te lo comas Pues cuando nada. tengas hambre. Me voy a dar una vuelta, ¿vale? Venga, ten buen día. Venga, que vaya bien, cero. Chao, chao. ¿Cómo limpia? Mira lo que limpio él. ¡Baf! Mira cómo limpia con esmero y paciencia con un trapo rojo. Es como muy concreto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntame. Chico aplicado, totalmente. Lo mismo te mete una somanta de hostias que te hace un taquito. Depende del día. ¿Sabes? Es que está limpiando con esmero y paciencia. Pero sí, yo creo que esta ya está limpia. Pero esta no, esta está muy sucia. Ya, es que yo estoy limpiando la mesa, no el plato de la mesa. No es lo mismo. No es lo mismo, por favor. Aquí. Hay que sa. O sea, quiero decir. Yo no estoy limpiando el plato de la mesa, yo estoy limpiando la mesa. Con esmero y paciencia. Bueno, a mí no me pagan para esto. Solo que me compro un coche y me saco el carnet de conducir, con lo cual. Dinero.
Acaba de abrir el Dragon Claw. A lo mejor me sale un dinero extra. Yo soy trabajador, pero no en esto. Posiblemente Zero es el personaje más trabajador de todos, de hecho. Literal, cuando no estás chambeando en el local, estás chambeando como escucha. Si no estás chambeando de escucha, estás chambeando con tema datos. Cuando no es con tema datos, se pone con... a especular con el mercado de la minería. Ayer me saqué 12.000 pavos, creo, o 13.000, o más, no lo sé. Ayer estaba con la cuenta a cero y me saqué prácticamente el coche entero. ¿Cero sugar? ¿Daddy? ¿Daddy? Pero es eso. Encima en este curro al menos tengo la parrilla acá al lado. Joder. Es que hoy encima he entrado como muy pronto al servidor. Porque he comido muy pronto, básicamente. Y he dicho, pues ya aprovecho y me hago unas horitas aquí chambeando. Que el dinero que puedas recolectar ahora no te haces a la idea de lo que me va a servir para... Hoy a lo mejor no. Cuéntate un chiste, pero estilo cero. Es que los estilo cero no puedo contarlos en Twitch. No puedo contarlos en Twitch. Tú ten en cuenta que cero es un personaje que parece muy majo, pero vendería a su familia si hiciese falta. Pues ahora imagínate el estilo de humor que puede llevar. De hecho, qué coño, en la V1 se vio que literalmente vendió a la única familia que tiene en el servidor.
Hazme gemelos hasta que sean impares. Un poco asco de persona. Sí, es la gracia del personaje, de hecho. La gracia del personaje es que si solamente te quedas con lo que ves superficialmente, sería tu mejor amigo. Pero si indagas... ¿Sabes? Y ves el trasfondo y ves todo lo que lleva y sobre todo el por qué lo llevó a ello. F por sus compañeros. Coño, por... Te pongo un ejemplo. Estoy trabajando ahora mismo para los latinos mientras estoy cobrando dinero chino. Bueno, japonés en este caso. Pero luego te invita a un café, exacto. Luego te invita a birra. Con el dinero que ha conseguido, con la información, luego te invita a una birra. Pero también es la gracia del roleplay. También te digo... siempre intento que estos roles generen más historia que problemas. En toda la vida de Cero solamente he provocado un CK. Y fue porque el chaval se lo merecía y era su normal, o sea... Intento que todos los roles y toda la información que venda Cero nunca sea funcional para hacer un CK. Sino para generar a lo mejor... movimiento de mercado... o cosas así. Con lo cual es como un mal que hace que el servidor no sea tan monótono. Porque si todo saliese bien y todos los personajes fuesen... o muy malos o muy buenos y los calases a la primera, sería un servidor más. Justamente la gracia de que hayan personajes como Cero, que no los puedes calar a primeras a menos que veas el propio streamer y te lo explique, nunca sabes lo que va a pasar. A lo mejor ha vendido toda tu información a los latinos. O no. A lo mejor se lo ha vendido a los japoneses. O no. O eres a la única persona que nunca ha vendido. Pero nunca lo sabes. Es la gracia. Es... Al final, cuando vives en un mundo como se basa este servidor, un mundo... estilo cyberpunk, ¿vale? El mundo, el lore de cyberpunk. En verdad lo que buscas es justamente esto, el no saber de quién fiarte. Porque hay mucha gente que se fía muy rápido por no generar el rol más incómodo, por así decirlo, que es el rol de me has traicionado.